Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro y lo demás no importa. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos cuándo saldrá la nueva actualización de No Man's Sky. Así que, comencemos. Desde la actualización Vybet, vemos un patrón en la fecha de lanzamiento de las actualizaciones. Veamos. Como vemos, Vybet salió el 16 de noviembre y la siguiente actualización, Living Chip, salió el 19 de febrero y después ExoMech, que salió el 7 de abril. ¿Ven el patrón? Pues que entre cada actualización pasan 2 meses. Eso quiere decir que probablemente, y si Hello Games sigue ese patrón, la siguiente actualización saldrá a mediados de junio. Ahora veamos qué podría traer esta nueva actualización. Como ya dije en un video anterior, no se sabe de qué se tratará exactamente esta actualización, pero sí se puede saber algunas cosas pequeñas. Primero, remontémonos a las actualizaciones que salieron después de Beyond. Síntesis, Vybet, Living Chip y ExoMech. ¿Qué tienen esas actualizaciones en común? Que son monotemáticas, es decir, tienen un tema central y ese tema central gira todo lo demás, excepto pequeñas cosas, pero son excepciones. Por ejemplo, ExoMech. En ExoMech el tema central es el Minotauro y lo demás gira alrededor de eso. Hay algunos agregados que no están acordes con el Minotauro, pero son pequeños y que se pueden contar con los dedos de las manos. Así que teniendo eso claro, sabemos que esta nueva actualización va a tratar de un tema en concreto. A diferencia de Next o Beyond, que trajeron muchas cosas en sus actualizaciones respectivas, esta nueva actualización va a ser una actualización con un solo tema central, por ejemplo como Living Chip, que puede traer una nueva nave, una nueva historia, o como ExoMech, que puede traer un nuevo ExoCraft. De ahí en más en saber qué va a traer exactamente, eso solo lo podremos saber con el tiempo. Tal vez algún data mining o tal vez un trailer filtrado como pasó en ExoMech. Pero no es tiempo todavía. Pero todo esto son especulaciones, no hay nada confirmado. Tal vez mañana salga la siguiente actualización o tal vez en una semana o en un año, quién sabe. Solo estoy especulando, nada concreto. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse y seguirme en Twitch. Les dejo todos los enlaces en la descripción. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente video. Bye.